El día de hoy vamos a hablar sobre qué son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y por qué son importantes. Estamos entrando en una semana decisiva para la economía mundial. Dentro de unos cuantos días, en específico este sábado 1 de octubre, se llevará a cabo la inclusión del yuan chino en la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional. Este evento por sí solo tiene implicaciones geopolíticas y financieras muy importantes para todo el orbe, pero en esta ocasión intentaremos hacer un video un poco pedagógico sobre este tema. Como todos ustedes saben, se ha especulado mucho sobre el día en que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva mundial. En esta ocasión, la élite financiera ha creado a un intermediario para poder crear una única moneda internacional y con esto darle el tiro de gracia al dólar estadounidense. Este intermediario se llama Derechos Especiales de Giro en español y funciona de manera similar al ECU, que fue la unidad monetaria europea previa al surgimiento del euro. El ECU en su momento fue también una canasta de divisas cuyo valor estaba en función del peso de cada economía en la eurozona y fue emitido por la Comunidad Europea y sirvió para hacer mucho más fácil la transición entre las monedas nacionales europeas y el euro. Y hoy en día al Fondo Monetario Internacional se le ha ocurrido crear una moneda intermediaria para poder quitarle todo el poder al dólar mismo. Esta moneda se llama Derechos Especiales de Giro. Y lo primero que usted debe preguntarse es por qué este nombre y no otro mucho más común. Y aquí la respuesta es muy simple. Como usted debe saber, a las grandes élites financieras les agrada crear palabras sofisticadas para que simplemente nadie las entienda. Ejemplo de esto sería si yo le pido que me entregue un layout de su lugar de residencia. Y quizás no muchos de ustedes lo entiendan a la primera porque suena sofisticada la instrucción, pero si yo les pido que dibujen un croquis de su casa, la instrucción suena mucho más fácil de entender. Ahora debo decir que los derechos especiales de giro son una unidad contable del Fondo Monetario Internacional cuyo valor se calcula mediante una canasta de divisas donde se incluye a la libra esterlina, al dólar estadounidense, al yen japonés y al euro mismo. Es decir, el valor de los derechos especiales de giro se calcula mediante el peso de la economía de 4 regiones que serían Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa continental y Japón. Al día de hoy el valor de estos derechos especiales de giro se calcula mediante la siguiente ponderación fraccionaria. El 41,9% del valor de los derechos especiales de giro está en función del dólar estadounidense. El 37,4% del valor de los derechos especiales de giro está en función del valor del euro. El 9,4% está en función del yen japonés y el 11,3% está en función del valor de la libra esterlina. Pero a partir del próximo 1 de octubre esta composición cambiará a la siguiente forma. El 41,73% del valor de los derechos especiales de giro estará en función del valor del dólar estadounidense. El 30,93% estará en función del euro. El 8,33% estará en función del yen japonés. El 8,09% estará en función de la libra esterlina y el 10,92% estará en función del yuan de la China continental. Hasta aquí todo pareciera algo normal, es decir, que nada ha cambiado. Pero este simple hecho no solo nos dice que la economía china pesa en el mundo hoy más que nunca, también nos dice que el mundo unipolar ha llegado a su fin y por tanto la hegemonía estadounidense ha comenzado su declive. También algo que puede ocurrir a partir de este 1 de octubre es que el yuan por sí mismo sería una moneda de reserva mundial y por tanto China podría deshacerse de sus reservas en dólares, algo que ya ha venido haciendo desde hace algunos meses. Esto por sí mismo podría generar grandes desequilibrios fiscales a los Estados Unidos, porque usted debe saber que los Estados Unidos importan productos de China y a cambio de esto China recibe millones de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, mientras China entrega productos reales, el gobierno de Estados Unidos le extiende una promesa de pago que China ha venido acumulando en los últimos años de manera masiva. Ahora, si China ya no necesitara más esas promesas de pago por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Obama se encontraría en graves problemas y esto se reflejaría en una grave crisis internacional. Por último, debo decir que será hasta el lunes 3 de octubre cuando los mercados y las bolsas de todo el orbe reaccionen ante este evento histórico de la inclusión del yuan en la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional. Curiosamente, como dato adicional, si usted convierte el 3 de octubre de 2016 al calendario judío, obtendrá que es el primer día del mes de Tishrei del año 5777, y ese día de manera oficial termina el año Shemita en la tradición judía, y normalmente en esa fecha siempre ocurren grandes crisis económicas. Por tanto, debemos estar al pendiente de las noticias financieras este próximo lunes 3 de octubre, que será el Rosh Hashaná de la tradición judía. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que opción A, las bolsas de valores se desplomarán este 3 de octubre, opción B, el declive del dólar empezará este 1 de octubre, pero las consecuencias se reflejarán hasta después de unos años.